Tienes que tener mucho cuidado. Además de ti, no tienes nadie más en quien confiar. Estás solo. El doctor pidió ver al paciente a solas, por favor. Hay algunos papeles que debe firmar. Es imposible. No puedo dejarlo solo. Dígale al doctor que debe trabajar aquí conmigo. No tomará más de 2 minutos. El hospital es un lugar seguro. Dije que no es posible. Yo voy a estar aquí, tranquilo. Mientras antes salgas, más rápido vamos a terminar con esto. ¿Dónde está su oficina? Por ahí, señor, al final del pasillo. ¿Fuiste enviada por Tallar? Uh-huh. Él quiere hablar con usted. ¿Cómo estás, Hussein? Habla. Hemos ido envejeciendo juntos. Siempre que hablamos, uno de los dos está en el hospital. Dime qué quieres. El guardia puede llegar en cualquier momento. Tu barco está listo. No volverás a la cárcel otra vez. En realidad, vamos a esconderte, así que no te preocupes. Te protegeremos, como si fueras el presidente. ¿Sabes que tu aprendiz Omar es bueno en su trabajo? ¿Y qué esperabas, Tallar? ¿Qué está pasando? ¿Te arrepentiste o algo? No me hagas reír. Estarás en el hospital esta noche. Ahí te tratarán. Nosotros simularemos que te trasladan a la prisión. Entonces irás a Grecia en barco. Y más adelante a Dinamarca. Una pregunta. Ali viene conmigo a Dinamarca, ¿verdad? Dijo que había hablado contigo. Estaré contento de verlo a bordo. Sí, así es. Es que no podemos separar a los camaradas. No, no pueden. No pueden. Estaré esperando tus noticias. Hablamos. Por favor, déjame hacer otra llamada. No puedo. El guardia no puede verlo usando el teléfono. Debe estar por volver. ¡Maldito idiota! ¿Cómo puedo ser tan imbécil? Necesito un taxi, por favor. Por supuesto. Te subirás al taxi y te irás directo hacia tu casa. Pero no me quiero separar de ti, Fati. Ya sabes, debo irme. De acuerdo. Desearía que el taxi no llegara. No quiero que sea la última vez que te vea. Nilufer, eres la única razón en esta vida. Te pienso, te respiro. Aunque sé que también, sin yo quererlo, te dañé. Tal como mi padre dañó a mi madre. No, jamás. Fati, yo soy feliz contigo. Inmensamente feliz si tú me amas. Si te miro un segundo más, me derrito. Ahora debes esperar. ¿Está bien? Esta separación no durará mucho, ya verás. Aquí está. Nilufer. Sabes que te amo. ¿Me amas? Vamos, dilo, ¿me amas? No lo sé. Siempre me alejas de ti. Siempre me dejas sola, Fati. Nilufer. Nunca volveré a dejarte. Eso te lo juro. Te lo juro por mi madre. Debes creerme. Me miras y no me dices nada. Me dejas destruido, Nilufer. Fati, te amo más que nada. Más que nada en este mundo. Thank you.
Nunca te preocupes por eso. Siempre voy a estar aquí para ti. Pero aquí hay cientos de nombres. ¿Cómo vamos a saber qué estudiantes están involucrados en los negocios de Tallar? Tengo los nombres de los estudiantes en el extranjero. ¿Eres un genio? Y también conseguí un buen ayudante y ese es Mert. ¿Ah? Aquí están. ¿Con quién viene? ¿A qué se debe esta visita? Vinimos a ayudar. Levent me dijo lo que pasó. Elif, necesitaba hablar con ellos para encontrar algo. Ellos también me han ofrecido su ayuda. No, gracias. No quiero que nadie intervenga en esto. Especialmente tú, Mert. Ni siquiera mis hermanas lo saben. Elif, no actúes así. Dije que no, Mert. Váyanse. De verdad, muchas gracias, pero no gracias. Escucha, fue mi padre quien causó esto. Arruinó tu vida, Elif. Siento que te lo debo. Mert me contó lo que sucedió. Tú me ayudaste. Me diste esperanzas. Y ya has sufrido más que suficiente. Sé que esto no compensa nada, pero déjanos estar de tu lado. Las personas contra las que estás peleando, nosotros las conocemos muy bien. Podemos ayudarte. Eres demasiado dulce, Demet. Vengan, siéntense. Muy bien. Entonces, la chica se llama Gonul Aiden. Estudia leyes en Inglaterra. Llegará al país mañana. Miren a Tallar. Otra vez encontró una víctima de una familia pobre. En este caso, la chica es ciega. El maldito piensa en todo. Exactamente. Sabe lo que hace. Usa a la chica ciega porque sabe que apenas será registrada cuando entre y salga del país. Y mientras tanto, él puede importar y exportar lo que quiera. Así es. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Iremos a recibirla, como hicimos antes con Atice. Y por supuesto, también nos encontraremos con la persona que reciba el encargo. Lo seguiremos desde el momento en que reciba el paquete hasta que se encuentre con Tallar. Pero otra persona debiera ir a recibir a Gonul. Si uno de nosotros debe ir, creo que debería ser Ipek. Muy bien, lo haré. Iré a recibir a Gonul ahí de mañana. Gonul Aiden. Siempre hay una persona que la acompaña porque es ciega. Podemos decirle que la ayudaremos, ¿o no, Mert? Ajá. Eso fue lo que me dijeron. Siempre está con alguien de la fundación o con algún familiar. Debe tener mi edad. Podría ser su amiga. Tienen que confiar en mí. Después de todo, sé cómo se hace. Soy la hija de un policía. Sé que puedo hacerlo. Imposible. No puedo ponerte en peligro. Yo lo haré. Seré su acompañante. Pero, Liv, tú eres famosa. Tus fotografías están en los periódicos. Podrían reconocerte. Pero ella no puede ver. No la reconocería. Hay una cosa que tenemos que pensar. ¿Quién será su verdadero acompañante? Primero tenemos que encontrarlo y reemplazarlo después. Bien, encontraremos al acompañante con Demet. Luego llegas tú. Este plan está mal. ¿Cómo podemos saber quién va a recibir a esa chica? Atice, la hermana de Kudos. ¡Jack! De acuerdo. Gracias, Atice. Ustedes sigan celebrando mientras Pelín trabaja.
Señorita, necesito ir al baño. ¿Puede quedarse aquí? Por supuesto, aquí estaré. Por favor, présteme su teléfono antes de que regrese. Llamaré a mi esposa y a mi hijo para saber cómo están. Me iré, pero no es seguro que regrese. No puedo saber qué pasará en el camino. Usted, si tiene hijos, podrá entenderme. Sea breve. Gracias. ¿Podría esperar afuera, por favor? Y así me avisa cuando regrese. ¿Quién habla? ¿A los Evim? Escuché que saldrías hoy. Hussein, si quieres una explicación, créeme que Omar no me dio otra opción. Tuve que hacerlo. He estado angustiada estos días. No, no me des explicaciones. Puedo imaginar lo que has tenido que soportar. No es fácil escapar de un policía como Omar. No te preocupes. Me hubiera atrapado sea como sea. No te eches la culpa. Dime, ¿dónde estás? ¿Tienes a Burhan? ¿Cómo podría? No tengo dinero. La policía nos quitó todo. ¿A dónde llevaría a mi hijo? Por lo menos tengo el consuelo de que tu madre lo está cuidando. Yo te voy a ayudar. Hussein, tienes que apurarte. No puedo estar viviendo en hoteles lejos de mi hijo. No puedo ahora. Ya no me queda nada. Perdí el último terreno que tenía en manos de la policía. ¿Qué podemos hacer? Estoy pensando en algo, pero necesito estar a salvo primero. Te pediré un último favor. Selim. Mira, has cometido errores, pero no voy a decir nada sobre eso. Si haces lo que te pido, olvidaré todo. Y créeme, nosotros dos y nuestro hijo Burhan vamos a ser libres. Es que no puedo encontrar una solución. Necesito ayudar a esos chicos. Gonul es muy vulnerable porque es ciega. Así debajo ha caído Tayyar Dundar. ¿De verdad piensas que nuestro plan va a funcionar? Yo no estoy muy segura. Aún no sabemos cómo encontrar al acompañante. Pidámosle ayuda a mi tío. Él seguro sabrá qué hacer. Ni lo pienses. ¿En serio? Omar no sabe que esta lista sigue en mis manos. Y no lo puede saber. No necesitamos la ayuda de Omar. Nos arreglaremos sin él. La lista no es difícil de seguir. Podemos hacerlo nosotros. Hemos descifrado el enigma solos y encontraremos al acompañante sin él. Y así terminaremos con esto. Estoy seguro de eso. Nunca nadie había confiado tanto en mí. Te lo agradezco. Es porque ellos no ven a la Elif que veo yo. Esta es la casa de mi padre. ¿Quién crees que eres tú? Señor Fatih, ¿el señor Tayyar no quiere verlo? Señor Fatih, hacemos lo que él ordena. No sabes con quién te metiste. ¡Sal de aquí, idiota! ¡O voy a tener que matarte! ¡Fuera! Soy tu hijo, esta es la casa de mi padre. ¿A dónde quieres que vaya? ¿De qué padre? ¿Eh? ¿De qué padre? ¡Dime! ¡Estuviste a punto de matarme! Apretaste el gatillo mirándome a los ojos. ¡Tres veces! ¡No quiero tener nada contigo! No tengo por qué seguir soportándote ni manteniéndote. ¡Has terminado para mí! No pienso darte ni un poco de mi dinero. Tampoco te daré poder. ¡Estás muerto para mí! Sí, ¿qué harás? Tú no harías eso. No te atreverías a matarme. Puedo y lo voy a hacer. Solo espera ahí abajo. Tu respuesta está llegando.
puedes dejarme. Me robaste la vida que nunca me diste. Así que aquí te esperaré, Tayar. El señor Tayar le envía esto. ¿Y esto? Documento sobre la herencia. Dice que ha heredado un terreno. Quería que se lo dijera. ¿Es la herencia? La escritura está en el documento. El señor Tayar dona todas sus posesiones a la fundación y al señor Mert Dundar, su único heredero. Cumplo con informarle. Entonces no habrá nada para Fatih. ¿Así le pagas a quien fue un perro para ti y asesinó por tan solo unas migajas? Puedes guardarte ese terreno por donde quieras. ¡Eres despreciable, Tayar Dundar! Aló. ¿Dónde estás? En casa de mi padre. ¿Todo bien, Fatih? Sí, sí, todo perfecto. ¿O sea que no sospecha nada? Hizo su berrinche como siempre, pero ya está relajado, ¿sabes? Tayar es así. Qué bien. Así que no te preocupes. Estaré cerca de él, seré su sombra. Tranquilo. Primero gánate su confianza. Recuerda, paso a paso. Espero tus noticias. ¿Quieres un café? Sí, gracias. Te ves agotado, Omar. Deberías dormir. No, estoy bien. ¿Quieres que te dé un masaje? No, gracias. Y pensar que antes te gustaban tanto. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Nunca preguntaste por qué terminamos. Practicaba todos los días qué decirte. Por si alguna vez preguntabas qué es lo que había pasado. Pero eso nunca pasó y tuve que guardarme mis explicaciones. No te pregunté. Porque no podemos cambiar el pasado, Ipek. ¿Qué hay del futuro? Ipek, ¿qué quieres? Vas a escucharme, Omar. Quizás somos extraños ahora. Pero le debemos esto a los dos niños soñadores de la academia. Así que yo voy a explicar y tú vas a escuchar. Siempre voy a estar aquí para apoyarte. Me llamarás si algo llega a salir mal. ¿De acuerdo, Elif? Perdón. Disculpa, no te oí. ¿Qué decías? Él nunca mereció tenerte, Elif. ¿Quién? Estoy hablando de Omar. Él ni siquiera merece que pienses en él, Elif. Levent, por favor, ¿de qué estás hablando? Elif, mira, no puedo soportar verte así y te lo digo en serio. Tú eres dueña de tu vida, pero siento que le abriste tu corazón a un hombre que de verdad no te merece. Eso me duele profundamente, Elif. Levent, por favor. Elif,
¿Por qué no entiendes lo que te digo? He estado enamorado de ti desde que te conocí. Desde el primer momento en que te vi. Ahí te dejé y fui a Bursa. Iba a empezar las preparaciones de la boda. Pero mi hermano había desaparecido cuando llegué. Un día Serhat me llamó y dijo que podía ayudarme. Era un amigo de la infancia de ambos. Así que nunca desconfié de sus intenciones. Me dijo que fuera, que lo había encontrado. Me llevó a un lugar desierto. En la noche. Dijo que mi hermano me estaba esperando. Me encerró en una casa. Esa noche él me violó. Me resistí lo que pude. Pero fue imposible. Era más fuerte que yo. Y parece que mi hermano estaba en problemas con una pandilla en Bursa. Así que Serhat me amenazó. Dijo que diría dónde estaba mi hermano si lo acusaba. Que entonces lo encontrarían y lo matarían. Estaba tan asustada. Tenía miedo. Miedo de que mi madre se quedara sola si moría mi hermano. Ipek, ¿por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo podrías decirle algo así a alguien que amas? Sí se puede. Claro que sí. Yo lo habría buscado para vengarte. Omar, sentía mucha vergüenza. Siempre me sentí culpable porque fui allá por voluntad propia. Era una policía joven empezando su carrera. Una niña pequeña que creció sin su padre. No sabía a quién recurrir en ese tiempo. Solo le dije a mi mamá sobre esto. Y me dijo que me casara con Serhat. Dijo que no me quedaba otra opción. Parece que su único deseo era una vieja casa desolada que Serhat le había prometido. Una noche me encontré en una mesa de boda. Ya no era la misma. Y luego viniste. Quería correr hacia ti y contarte todo. Pero no podía. Soporté mi tortura. La soporté por Yais y por mi hermano. Él solucionó sus problemas. Y después de eso se casó con la chica que amaba. Y mi madre vivió la vida que mi padre no pudo darle y que ella tanto quería. Con el dinero que le dio Serhat se dio una buena vida. Pero finalmente yo me quedé sola. Me quedé sola, sin Omar. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Es lo que estoy haciendo ahora. Han pasado años, Ipek. Yo de alguna forma habría ayudado a sanarte. Hay cosas que no cambian a pesar de los años, Omar. Por ejemplo, tú no has cambiado para mí. Para mí sí has cambiado. ¿Y si no hubieras conocido a Alif? Y vi que éramos dos niños que crecían juntos. Niños inocentes, que tenían sueños y un montón de ilusiones. No creo que solo me extrañaras a mí. Extrañabas a Ipek. La Ipek que me dio esperanzas. Mira, yo te conozco tan bien que sé que nunca te vas a enamorar de un tipo que está enamorado de otra mujer. Entiendo.
Cliff, yo... fui muy estúpido, lo siento, de verdad, se me escapó. Llámalo cansancio, falta de sueño, no lo sé, pero... he estado guardando esto... por meses, Elif. Y bien, ya lo sabes. Levent. Eres una gran persona. Me siento... halagada, en serio. Pero no puedo. Ya sé eso, Elif. Lo sé, no digas más. Eso ya lo sé. Debo irme. Pero no tienes por qué irte, ya es tarde y mañana tenemos que ir por esa chica. Lo sé, pero debo irme. Estaré aquí temprano por la mañana. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana. Ipek. ¿Amigos? ¿Por qué mejor no entramos? No, prefiero quedarme un rato más aquí. ¿Sí? ¿Estás segura? Uh-huh. Está bien, estaré adentro. Primero voy a la fundación y luego al hospital. ¡Sal de mi vista ahora mismo! Espera, dame 5 minutos, nada más. Imagina que es una reunión de negocios. Te aseguro que te convendrá, ven. Te conviene. ¿Hay alguna novedad? Sigo esperando, aún no aparece. Ella debe estar cerca. El avión ya aterrizó. Gonul debe estar por salir del aeropuerto. No creo que la haga esperar. La chica se acaba de bajar de un taxi. Entendido, ya sabes qué hacer. Señorita. Capitán Arda, su identificación, por favor. ¿Qué? Muéstremela, por favor. Aquí tiene.
Recibimos una denuncia. Tendrá que venir con nosotros. Lleven a la señorita a la estación. Va a ser interrogada. Deben estar confundiéndome. Yo no he hecho nada. Acompáñeme. Podrá decir eso a la estación. Ustedes no tienen derecho a hacerme esto. Tranquila, venga. La primera parte terminó. Entendido, Arda. Buen trabajo. Tu turno. Justo a tiempo debe estar por llegar. Bien, buena suerte. Ah, y Peck, recuerda decirle que eres de la fundación de Tallardunder. Le dijeron que fuera muy cuidadosa. Si sospecha algo, podría escapar. Que te entregue toda la información posible. Estaremos aquí viéndola, ¿sí? Parece que olvidas que no me gradué de la academia ayer. Ya sé todo eso. Peca, atenta, va saliendo ahora. Lleva puesto un abrigo azul. Aquí estoy, perdón. Casi olvidamos tu equipaje. Gracias por traerlo. Mi hermano me hubiese matado. Omar Elif está aquí. ¿Por qué, Elif? ¡Maldición! ¿Pudiste verla? Sí, ya la vi. De nuevo juega a ser policía. Yo también estudio diseño industrial. Quisiera irme a Londres igual que tú. Me falta dar los exámenes. Lo harás. La fundación te ayudará con lo que necesites. Pregúntale a los estudiantes que han apoyado. Buena idea. No había pensado en eso. ¿Tú conoces a Tisa? Estudia medicina en Londres. Así es. La conozco. Es una chica agradable y trabajadora. Pero me enteré que se metió en problemas. En problemas muy serios. Señoritas, su taxi. Debe estar confundido. No estoy seguro, señorita. Insisto, esto debe ser un error. Mire, si es por dinero, puedo hacerle un precio. No, mi hermano nos llevará. ¿Su hermano? Ah, mire, él ya llegó. Vamos, Gonu, mi hermano está aquí. Juro por mi vida que te voy a romper la cara, de Ben, maldito imbécil. ¿Qué quería ese tipo? ¿Acaso las molestó? No, solo estaba confundido. ¿Y Gunul? Te llevamos a hacer alguna entrega. ¿A qué te refieres? Es que tu equipaje está muy pesado. No solo vienen mis cosas. Es que mi hermano vende perfumes. Yo se los traigo desde Londres. Estoy ansiosa por ir a casa. Yo también lo estaría. ¿Dónde vives? Y ahora le vende a su hermano. Resulta que él ahora también juega a ser policía. Elif ni siquiera piensa en el peligro que corren. Tú, Ipek,
¿Por qué no hiciste nada cuando la viste aparecer? No estaríamos en esta situación ahora. ¿No crees que eso hubiera empeorado las cosas? Sí, claro, y ahora estamos muy bien, ¿cierto? El Eve tomó su lugar, pero ella no sabe protegerse. Me ofrecí para inspeccionar el lugar, pero me dijiste que no lo hiciera. Y ahora es mi culpa, ¿cierto? Está bien, Omar. Solo síguelos, no los podemos perder. Sí, lo sé, no te preocupes. El evento no va a escapar. ¿Estás preocupado por el Eve o en realidad estás muriendo de celos? Sí, estoy celoso. No podría estar más celoso. ¿Eso querías escuchar? ¿Cómo encontraste la fundación? En realidad, ellos me encontraron. Creo que siempre están buscando estudiantes exitosos. Ellos me otorgaron una beca y con eso cambiaron mi vida. Nadie más iba a darme una. Mi situación era difícil. Era posible que tuviera que dejar de estudiar. El señor Tallard Dunder es un hombre noble. Gracias a lo que hizo por mí, puedo estudiar y ver a mi familia a menudo. Ellos cubren mis gastos. Yo supe algo. Bueno, es algo sobre la fundación. Escuché que se pueden recibir ingresos extras si uno quiere. ¿Sabes sobre eso? No, nunca lo había escuchado. Buen día. Soy Sevim. Conozco a Hussein. Buenos días. ¿Podría darme un minuto? Claro. Hablemos adentro, pase. Vamos, hijo. Cuidado, mamá. Aún me duele el brazo. Perdóname. Señoritas, al fin llegamos. Te lo agradezco mucho, Sefak. Fuiste muy amable al traerme. No fue nada. Esma, tú también fuiste muy amable. Fue un placer conocerte. ¿Podemos vernos cuando tú quieras? Espera, iré por tu equipaje. Si quieres, puedo acompañarte a tu casa. No te preocupes, estoy acostumbrada. Hace años que vivo aquí, conozco el camino. Bien, ten cuidado. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, Gunul. Ese debe ser su hermano. Sí, debe ser. Vámonos. Todo se ve normal. De todas formas, esperaremos. ¿Y Omar Demir? ¿Él nos habrá seguido? Estuvo siguiéndonos, pero ya no veo su auto. Ah, se está llevando la maleta. Oye, no lo mires, disimula un poco. Discúlpame. Ahora. Vamos, no lo pierdas. Logramos que no nos vieran. Sí, encontraste un buen escondite. Solo espero que ese principito no lo arruine. ¿Cómo lo sigue así? Podría descubrirlos. Claro que no sabe, no es policía. Si va a jugar a ser policía, que por lo menos lo haga bien. ¿Y dónde está Arda? Le envié nuestra ubicación. Imagino que debe estar por aquí cerca.